una vez que vimos este contingente del bachillerato oficial Miguel Hidalgo de Huauchinango, un bachillerato de orden estatal, pues vemos que es una escuela pues con muchos alumnos, una escuela que poco a poco se va consolidando, y ya vemos acercarse a lo lejos al Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, su lema, la técnica en armonía con la naturaleza para un mundo mejor. Ya se acercan con sus diferentes especialidades, vemos a las alumnas que portan con mucha gallardía la bandera, la escolta, en donde, bueno, pues traen las carreras que se ofrecen en ese instituto tecnológico, que es ingeniería industrial, ingeniería en informática, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería mecatrónica e ingeniería eléctrica. Pues es un contingente no muy numeroso, pero sí muy representativo del tecnológico de Huauchinango, que da cabida a muchísimos alumnos. Digo, la mayoría de los alumnos de aquí son del tecnológico, son alumnos de fuera. Hay que hacer notar esa situación, porque bueno, esta escuela, al igual que las demás, alberga no solamente alumnos de Huauchinango, sino de la región, y dando así el servicio de educación pública a nivel superior a los alumnos para que tengan un mejor futuro. Si estar no preparados es difícil, sin estarlo es más todavía. Por tanto, bueno, y aquí en esta empresa tenemos gente debidamente preparada. El ingeniero Israel es orgullosamente egresado del tecnológico y todos los conocimientos los ha ocupado para coadyuvar y acrecentar a esta empresa. Y ahora sí, también vemos llegar a otra escuela que históricamente siempre se ha caracterizado por participar en los desfiles de una forma muy, llena de luz, de colorido, de bellezas. La Escuela Normal Profesor Fidel Mesa y Sánchez, con su licenciatura en educación preescolar. Vemos al contingente de trabajadores comandados, y al frente tenía que ser, por el director, el profesor Lauro Monroy Bermúdez, quien también lo vemos desfilando junto con todos sus maestros, de una forma pues muy serios, se ven muy serios, se ven todos ellos, y a las alumnas que conforman la escuela normal, profesor Fidel Mesa y Sánchez, trajeron un contingente interesante, y que en manos de ellas está en buena parte el futuro de México, porque, como tú sabrás, Consuelo, los primeros maestros, las primeras maestras que tenemos cuando somos niños, pues van a determinar nuestro gusto por la escuela, y está esta responsabilidad enorme que recae en las educadoras, el que a los niños les guste o no la escuela, para que al siguiente nivel puedan hacerlo con gusto. Por tanto, yo digo, es una apreciación muy personal, que la responsabilidad de ellas es muy grande, porque si a fin de cuentas no les gusta el preescolar por cómo los trata la maestra, ya va a ser más difícil que a la siguiente escuela quieran llegar. Y pues bueno, ahí vemos a las alumnas que están ya pasando por esas instalaciones de Canal 8, Enfoque de la Sierra. Y pues bueno, ¿algún día estuviste por esas aulas, Consuelo? Pues sí, efectivamente, es lo que acabo de decir, está bien. Nosotros tenemos en las manos a unas esponjitas, porque todos los niños a esa edad son unas esponjitas, que tanto les podemos ayudar, y si no tenemos esa facilidad con los niños, pues mejor es decir, ahí nos vemos. Porque es mucha responsabilidad el que los niños tengan a una maestra que no esté a gusto en preescolar. ¿No? Y se les haga tedioso estar, ay, mamá, no quiero ir a la escuela, mamá, no quiero ir a la escuela. Así que bueno, felicidades a todas aquellas maestras, y un saludote y un abrazote a la maestra Margot, que fue mi maestra, a la maestra Rosalba, y a todos ellos, y al maestro Laura, al maestro Karma, que me tuvieron que estar aguantando poquito tiempo. El maestro Carlos también. Sí. Bueno, pues ahora está frente a nosotros el contingente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 86, el CBH 86, una escuela que también ha mantenido su nivel académico pues en unos niveles, con unos estándares altísimos, una gran escuela. Digo, me siento orgulloso también por haber estudiado, ser egresado de esta escuela. Vemos al director y a todos sus maestros desfilar en este momento pasando frente a nosotros, y el contingente de alumnos que trajeron y que ya está en este momento, bueno, pues
cambiando de color, mira, ya están, quién sabe por qué, ¿verdad? Ya cambiaron de color su uniforme, ya no es el clásico guinda, ya es color azul con amarillo y gris. Así que a todos los alumnos del CEBETIS 86, desde aquí nuestro saludo, nuestro reconocimiento a la escuela, nuestro agradecimiento por haber pertenecido y formado parte de esta tan importante institución. Bueno, también hay que destacar que Huauchinango va cambiando y por qué no van a cambiar las escuelas, así que todo va para bien y así que adelante con Huauchinango. Y bueno, pues en ese momento vemos al presidente de la República, está ya dejando el estrado junto con el gobernador del estado, el licenciado Rafael Moreno Valle y el presidente Felipe Calderón, que el desfile en la ciudad de Puebla pues está culminando en este momento y es precisamente en esta explanada que se encuentra en los fuertes de Loreto y Guadalupe que están presentes en esta mañana de 5 de mayo del año 2012, en donde hace 150 años se llevó a cabo una de las más grandes batallas y que el ejército francés fue derribado. Bueno, que ahí se concentran ya todos los que vemos que son los soldados, protección civil, todos los que de un modo estamos colaborando. Así es, vamos a escuchar con atentos el himno nacional. La asistencia de las distinguidas personalidades que nos acompañaron. Por la atención, gracias. Buenas tardes. Bien, de regreso aquí en Huauchinango, estamos viendo el contingente de la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes en la colonia La Mesita, que está haciendo su arribo a esa calle Juárez y que también trae algunas pancartas y pancartas con imágenes alusivas a las personas que lucharon en aquella ocasión en esta batalla conmemorativa del 5 de mayo de 1862 y pues las bastoneras alegremente desfilando a esas horas donde el calor ya es muy fuerte, pero que no baja el ánimo, ¿eh? ¿Dónde cae el ánimo? No, efectivamente no cae el ánimo y siguen con ganas. Y como todas unas damitas, unas señoritas, no pierden el glamour. Déjame decirte que cuando va con zapatillas y con este calorón, ¿sientes? Sí, y en ese momento, bueno, pues las alumnas traen sus tenis. Saludamos también en esta transmisión especial a nuestro compañero Alejandro Rodríguez, quien pues por traer la información llegó un poco iniciado el desfile. O sea, es que cómo no decir que llegó tarde, ¿verdad? O sea, no, ¿cómo le digo para no decir? Bueno, a lo mejor no digo. ¿Cómo está acercando? La culpa la tiene Chelo. No, muy buenas tardes de estar hoy aquí disfrutando este grandioso desfile. Está muy bonito, muy copioso. La asistencia de todas las escuelas de Huauchinango no se ve muy seguido esto en Huauchinango. Qué bueno que todos están participando, los maestros, con mucho entusiasmo. Acabamos de ver a esta escuela pasar con las fotografías de los héroes de la batalla. Una oportunidad muy, muy bonita para disfrutarlo con la familia, René.
Pues efectivamente es un día de fiesta, vamos a decirlo así. Y queremos hacer una aclaración, gracias a nuestro amigo Benito, quien nos dice que la escuela de la secundaria efectivamente tiene más de 40 años y el director es el maestro Luciano Galindo Sánchez. Hablamos de la telesecundaria. Te digo, fue de las primeras en el país. El inicio de la telesecundaria tiene más de 40 años y precisamente una de las primeras fue la escuela telesecundaria de Aguazotepec. Saludo a todos ellos. Gracias también, un saludo a nuestra amiga Cristal, que está atenta a la narración. Y en lo que vemos llegar a la escuela primaria bilingüe cadete Vicente Suárez, les agradecemos y les mandamos un saludo. Gracias, gracias Cristal. Y nos felicita por los enlaces con la ciudad de Puebla que tenemos. Bueno, solamente aquí es por... de Chapultepec hace su arribo a esta calle Juárez. ¿Cómo viste el desfile, Alejandro? Pues con mucha participación, como te decía, sobre todo las escuelas secundarias, creo que son las contingentes más copiosos, y pues te digo, muy bonito, la verdad, me gustó mucho. Todo se prestó, ha sido hasta ahorita, como lo dijo Chelo hace rato, un desfile tranquilo, bien organizado, un desfile, es conmemorativo, no es como el del 20 de noviembre, que es de fiesta, que es de colorido y demás. Este es conmemorativo de los 150 años del movimiento de la batalla del 5 de mayo, en donde el ejército francés, el más poderoso del mundo en ese entonces, cae, sucumbe ante los aguerridos indios acapuascas y los... ostenta el nombre del joven general. Puebla de Zaragoza. Pues ahí está, para que usted vea, estas escenificaciones que están en pantalla precisamente corresponden a lo ocurrido hace unos minutos, en donde la gente de ese entonces pues llevaba a cabo algunas actividades. Y estos jóvenes que ustedes ven ahí, miren qué gracioso se ven brincando, pertenecen principalmente a los centros escolares del interior del estado, y que pues se prepararon arduamente para poder participar en esta conmemoración del 150 aniversario de la batalla de Puebla. Y pues el desfile aquí en Huachinango no ha terminado, todavía continúa, ya se acerca al fondo, ya dio vuelta por Degollado, entrando a Juárez, el contingente de la escuela Ingeniero Carlos Ismael Betancourt, una escuela con más de 50 años, que pues le dio a Huachinango un respiro muy grande al traer educación de una manera diferente, porque ya se acababa con la escuela para niños y la escuela para niñas, ya en esa escuela, una escuela mixta, pues ya Huachinango entraba en una nueva dinámica social, porque entonces ya